Hoy, como ven ustedes, me he puesto de época. ¿Por qué? Porque Valladolid está de enhorabuena. Por fin, llevábamos mucho tiempo queriendo esta inauguración, deseándola y sobre todo que fuera estupendamente y que tuviéramos un mercado del Val de este siglo, del siglo XXI, ¿verdad? Es lo que todos queremos. Pero nos vamos a ir a 1884 por un momento y les presento a los pregoneros. Por favor, adelante, pregoneros. ¿Cómo está, Mercedes? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Tienen ustedes algo que decir a todos nuestros espectadores, ¿verdad? Por supuesto. Algo muy importante, además. Pues les dejo para que se lo pueda transmitir a ellos. Muy bien. ¡Vallisoletanos! ¡Vallisoletanas! Se hace saber, por orden de los comerciantes... Y comerciantas... Que mañana, miércoles 30 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, se inaugurará... ¡El Mercado del Val! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Bravo! Por fin volvemos a casa. ¿Y qué casa? ¿Qué casa? Porque no se imaginan ustedes lo bien que ha quedado. ¡Preciosa! ¡Oh! ¿Y moderna? Muy moderna. ¡Y elegante! ¡Y riquísimo! ¿Qué? No el mercado, entiéndanme, sino lo que hay en él. ¡Claro! Los alimentos más frescos de Valladolid. Carnicerías. ¡Qué carne! Pescaderías. ¡Del mar a su mesa, señora! Panaderías y queserías. El pan con queso... ¿Sabe a beso? Y no solo eso, también habrá gastrotiendas. Me está entrando hasta hambre. Toma y a mí. Pero bueno, que ya falta poco, ¿eh? Pero que muy poco. Recuerden vuestras mercedes. Mañana, miércoles 30 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, están ustedes invitados. ¿Juntos o separados? Vengan a descubrir el nuevo Mercado del Val para comprar, para disfrutar. Y para ahorrar, que eso no lo has dicho. ¿Ah, no? No, pero ya lo digo yo. Ese día los comerciantes... Y comerciantes. Ofrecerán un 10% de descuento en todas sus compras. ¿De Navidad? Y de diario. ¡Anda! Y de fin de semana. ¡Venga! De lo que les apetezca, porque lo que apetece es verlo y disfrutarlo. Así que ya saben, abuelos y abuelas, señores y señoras, jóvenes, niños y runners, todos les esperamos mañana miércoles 30 de noviembre en el Mercado del Val. ¡Lo disfrutarán! ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Por favor, me pongo aquí en medio de los dos. Muchas gracias por haber llegado. Y otro tiempo, por ahí por el 1884, esta misma situación se vivía en la ciudad de Valladolid. Uh-huh. Pero, ¿qué diferencias había en aquel entonces? Hombre, pues hay unas cuantas. Yo, por ejemplo, echo de menos esa cúpula impresionante que tenía cúpula, el mercado. Sí. Aunque, si te digo la verdad, ahora con esos cristales, esa luz que entra, ese olor a buena comida, y a mí es que se me saltan las lágrimas. Ahora está mucho más limpio todo, ¿eh? Sí. Pero más en limpio, cuanto ¿no? al claro. buen comer, ganan ustedes, sí, eso sí, sin duda. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos puestos vamos a poder ver mañana? Porque seguramente muchos están diciendo, yo mañana me acerco al Mercado del Val. Mm. Has dicho que juntos, separados, pero también puede ir revueltos, sí, ¿no? Sí, claro. Revueltos no pasa nada, porque vaya revueltos, vale, bien, perfecto. Antes íbamos mucho en familia, claro. Por ejemplo. Sí. A ver, ¿cuántos puestos? A ver, déjame que cuente. A ver, mira, ya se lo cuento yo al caballero. Tenemos 32 puestos de lo mejorcito. Eso, 32 puestos para chuparse los dedos sí. todos, ¿eh? Bien, bien, bien. Pues entonces lo que hacemos mañana nosotros es también vean 8 Magazine Valladolid porque les vamos a mostrar cómo es esa inauguración. Nosotros estaremos allí con vosotros. Estamos viendo algunas imágenes de lo que eran los preparativos. Hace una semana más o menos nos dejaron ir a grabar y están viendo exactamente ahora mismo lo que es la fachada, que está ya preciosa, que está prácticamente acabada y por dentro se estaba todo terminando. Mañana lo verán exactamente
lo que, la fortuna que tenemos en la ciudad de tener este gran mercado porque tiene todas las tecnologías. Una maravilla, sí. Y además hay gastropuestos. Gastropuestos. Es como una novedad que hay, antes no lo había y a mí me parece fantástico. Incluso va a haber clases de cocina, cursos. Sí, sí. La verdad es que estamos encantados con las novedades y con el nuevo mercado del Val. Muy bien, pues su merced, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solamente, ¿se quedarán con nosotros o os irán a 1884? ¿Qué van a hacer? No lo sabemos, depende cómo vaya el día de mañana. Estamos muy a gusto, la verdad, sí, pero sí, bueno, ¿no? lo vamos viendo. Sí. ¿Pero cómo van, en AVE o cómo hacen? Eso es un secreto, no se puede contar. No se puede contar, bueno, a ver si un día nos lo cuentan y por lo menos nosotros también viajamos en el tiempo. Claro. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Un aplauso para los pregoneros del Mercado del Val, que han estado en nuestro programa y nosotros encantados de tenerles. Y ahora, y así como cada día, como cada noche, vamos a disfrutar de este programa 8 Magazine Valladolid. ¿Con quién? Pues está claro, con Iván Alapiana, Alfonso Arranz y Virginia Labrador. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Volvemos a casa! ¡Nosotros también! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí que es cierto que llevábamos unos días en los que, como ha estado con Intour, hemos estado claro. también con los pinchos y con las tapas y pinchos, no, en el concurso no veníamos mucho por plato. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Bien? Hay que invitar a los invitados a que vengan aquí. Eso es. ¿Qué os ha parecido los pregoneros? Muy majos, muy simpáticos. ¿Vais a ir mañana al Mercado del Val, me imagino? Hombre, claro. Me han transportado a esa época, a mí totalmente. Sí. ¿Verdad? Muy bien, pues vamos allá enseguida con el pinche aquí. Sí. ¿Verdad? Pero antes hemos tenido un fin de semana muy especial, sobre todo para Ivana y para ti, Eduardo. Muy especial y además inolvidable, ¿verdad? Sí, es verdad que lo ha sido. Así es. Pues sí. Bueno, vamos, es cierto. O bueno, sea, no me puedo creer que Eduardo se haya quedado sin palabras. Claro, estaba esperando a ver lo que decía, pero ¿por qué no habéis traído lo que os han dado para enseñarlo? Es verdad, tenemos que haber tenido... Los han nombrado guardias urbanos de honor. Es un privilegio teneros aquí, chicos. Muchas gracias. Mucha gente, la verdad, nos está pidiendo y preguntando si podemos quitar multas. Pues, señoras y señores, pues parece que no. No, yo creo de hecho, que no. Bueno, nosotros a la teniente jefe le preguntamos, claro, como ahora somos guardas urbanos de honor, me imagino que tenemos el privilegio de las primeras dos o tres multas, pues nos las quitarán. Y no, la contestación que me dio fue muy contundente. Tienes que dar ejemplo, vas a tener que pagar el doble. Por cada multa que te den, el doble vas a pagar. Así pues que sí, se me quitaron sí. las ganas de andar con... ¿Os sentís más especiales? Más... Sois guardias, ¿eh? Es verdad. Sí. Oye, hay que tratarnos con mucho más respeto, ¿eh? ¿Vestís? Cuidado, Eduardo, a lo que dices. Alfonso, bueno, tú también. ¿Vestís uniforme o no? Es que me han dicho que me la tienen que mandar a casa. Ah, ¿el uniforme? Sí, me van a mandar a casa. Me van a mandar, sí, también la de gala. Que quería la de gala cuando tengo que salir, obviamente, con los amigos por ahí, cuando tengo que ir al cine, me tengo que poner el uniforme de gala. Bueno, y hay que también decir que ahí estaba con nosotros Ángel Tamayo, que nosotros presentamos esta gala en la que se recaudaron 30.000 euros. La verdad que fue un gustazo y sobre todo el esfuerzo que tuvo Ángel Tamayo, que se tiró meses buscando patrocinadores, buscando, dándole forma a este espectáculo, que al final es un espectáculo que dura 2 horas, que la gente lo disfruta, pero al final hay tanto trabajo detrás y eso es mérito, por supuesto, de tantas personas, pero entre ellas Ángel Tamayo, que le felicitamos también desde aquí. Ah, que sí, Angelito, que te mando un beso, que te quiero un montón, ¿eh? Y también vamos a ver las siguientes imágenes, compañeros, porque también este grupo, Eddie Group, tuvo también, estábamos de enhorabuena, ahí están viendo, al diario El Mundo Castilla y León, también fue premiado, que cumple 25 años, y ahí tenían a su director, a Pablo Lago, recibiendo también el diploma. Sí que estábamos, hemos tenido allí un momento muy divertido también, porque estábamos hablando entre nosotros y nos lo pasamos bien. ¿Estabais nerviosos? No, para nada. Bueno, yo ¿contentos? Sí. Yo sí, yo particularmente sí. En estas cosas sí que yo me puse un pelín nervioso. Sí, sí. Y fíjate, no tenía que hablar, ¿eh? Que sí. A lo mejor era por eso. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, vámonos ahora con un espectáculo navideño. Los más pequeños de la casa, que abran los ojos, los pongan como platos, porque fíjense el espectáculo navideño que tenemos en el Teatro Calderón el próximo día 23 de diciembre a las 6:30. Vamos con ello. Estas Navidades el regalo de Papá Noel se adelanta y llega de la mano de la 8 de Valladolid y Bau. El gran espectáculo navideño Navi Kids, con todos los protagonistas de la televisión
son la patrulla al rescate, la reina de las nieves, los pijamas y muchas sorpresas más. Os esperamos el 23 de diciembre a las 18:30 horas en el Teatro Calderón en una única función, por solo 12 euros. Consigue tu entrada en la taquilla del Teatro Calderón o en su página www.tcalderón.com. ¡No os lo perdáis! ¡Os esperamos! Alfonso, ¿qué te estás moviendo? Que no, hombre, no. Que sí que te he visto, has movido el libro, mira. No, que sí, ¿ves? Te lo he dicho yo. No, no. Que Eduardo, Virgin, pero bueno. Se me ha caído el boli. Qué difícil, vale. ¿Eh? Oye, sí, sí, la verdad es que no es nada fácil esto del Maniquí Challenge. Bueno, un aplauso para nuestros compañeros y para todos. Ahí queríamos, nosotros también queríamos hacer un pequeño homenaje al Maniquí Challenge. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar... Pero si hemos aguantado nada, Eduardo. Bueno, qué desastre somos así. Es que hay cosas mucho más difíciles. Yo creo que estaríamos entre los mejores Maniquí Challenge. Pero ¿qué dices, Eduardo? ¿Qué dices? A ver, lo hemos ensayado, pero nada. A ver, ¿cómo sería un buen Maniquí Challenge? Bueno, lo primero es que se ha desatado esta moda desde hace unas semanas, pero realmente la gente, si preguntamos, no sabe de dónde viene y cuál ha sido el primer Maniquí Challenge, ¿a que sí? Pues ¿cuál no ha sido? Ni idea. ¿Cuál ha sido? Bueno, en un instituto, ¿puede ser? ¿En un instituto? ¿Y por qué lo dices? No sé, porque un día me da que lo comentábamos y dijeron en un instituto. Un día sí, ¿verdad? No lo sé. Como que te lo he dicho yo, ¿no? No, te hagas el listillo y no te hagas el listillo. A ver, cuéntanos. Vamos a ver el primer Maniquí Challenge, que lo tenemos justo aquí. Lo ha inventado una chica que se llama Emily Smith, una afroamericana que un día cuenta que se ha quedado quieta en clase, de repente, así como congelada. Y entonces todos los compañeros empezaron a reírse de ella y uno de ellos dice, bueno, Emily, es que pareces un maniquí. De allí, de repente, ella siguió quieta, se juntaron todos y poco a poco empezaron todos a quedarse congelados. Grabaron el vídeo y lo colgaron en YouTube. De allí se desató la moda del Maniquí Challenge. Vídeo tras vídeo llegó hasta a la gente más famosa y reconocida, como por ejemplo el presidente Obama. O también Michelle Obama, Cristiano Ronaldo, los futbolistas y demás. Pero bueno, hay muchísimos Maniquí Challenge y hechos bien de verdad, no como el nuestro. Por ejemplo... ¿Qué pasa? Bueno, chicos, lo vamos... Exactamente. A ver. Vamos a ver uno muy interesante porque no se hace el Maniquí Challenge solo de personas, sino que también de mascotas. Vamos a ver este Maniquí Challenge muy tierno. Allí lo tenemos, este perrito que tiene el don de poderse quedar congelado haciendo cualquier tipo de actividad que el dueño pues le pida. Obviamente, tiene una paciencia increíble y lo tenemos allí quieto desarrollando estas actividades. Sí, hace de todo. Que cocina, que pinta, que pone lavavajillas, que ve los vídeos editando. También en momentos muy privados. Allí lo tenemos, pero no tiene ningún tipo de vergüenza. Y allí le tenemos también duchándose, allí con una barbacoa y demás. Yo creo que mi perrita no podría hacerlo, así que ya desisto y no lo hago. Allí está cenando tranquilamente con su copita de vino como cada noche. Y ahí también le tenemos lavando la ropa. Bueno, este es uno de los Maniquí Challenge más tiernos que podemos ver en la red, en internet. Pero hay muchos más. Vamos a ver otro
que es muchísimo más complejo. Hemos hecho una pequeña recopilación de los Maniquí Challenge más famosos que podemos encontrar en la red. Vamos a ello. Vamos a darle al play y aquí vemos un gimnasio que ha invitado a, bueno, a los usuarios más sexys, así lo podemos decir, a unirse a este reto y efectivamente lo han conseguido. Pero seguimos porque tenemos también este restaurante donde se estaba grabando un spot publicitario y allí han decidido en una pausa hacer este reto del Maniquí Challenge y todos juntos y toda la gente que estaba también alrededor se han quedado congelados para permitir que se pudiese conseguir este reto. Bueno, yo hubiese robado alguna pizza. Y aquí llegan los cortos de los Maniquí Challenge. Aquí tenemos un pequeño corto. Representa la escena de una traición, ¿no? La mujer escucha que llega el marido, entonces el amante intenta escaparse. El marido poco a poco se va acercando a la habitación y el amante intenta escaparse. Pero atención, porque parece que, bueno, se va acercando el peligro. Efectivamente, el marido coge la pistola. Ahí ya lo he visto, La mujer dice al amante de esconderse como pueda. Allí, bueno, saluda al marido y parece que no ha pasado nada. Pero en el armario tenemos allí al amante escondido. Y aquí es increíble porque vemos hasta las pelotas flotando ahí en el aire. No se entiende cómo lo han podido hacer. No son solo los objetos en flotar, sino que también las personas. Obviamente estarían con cables, digo yo, porque si no, no me lo explico. Si no eran magos, pues la verdad es que no me lo explico. Pero lo han conseguido de verdad muy bien. Aquí una fiesta loca. Vemos también, ¿veis? Los perritos. Yo no sé cómo lo hacen, pero ese es el más espectacular de unas nadadoras sincronizadas. Allí tenemos a las chicas debajo del agua, aguantando la respiración y no se ve ni una burbuja. Atención, el agua está totalmente quieta. No entiendo cómo han conseguido quedarse tan quietas. De ellas tenemos que aprender, chicos. Y nosotros aquí que no podíamos aguantar ni unos segundos. ¿Será posible? ¡Qué vergüenza, de verdad! Y allí han recreado toda esta escena y lo espectacular es que, la verdad, no se ve ni una burbuja. Lo pueden buscar en internet para verlo mejor. Allí tenemos otra escena, un pequeño corto, ¿no? Donde se ve el policía que está persiguiendo a unos delincuentes, ¿no? Que están pintando las paredes. Ese es muy peligroso, por favor, no intenten hacer cosas parecidas porque, por ejemplo, vemos a este chico que está allí en equilibrio y espero, bueno, que haya acabado bien este Maniquí Challenge, pero imagino que sí porque hubiera llegado la noticia. Y aquí tenemos un concierto. Atención, porque todo el estadio ha conseguido el Maniquí Challenge y todo el público ha conseguido quedarse quieto durante unos segundos. ¡Qué barbaridad! Hasta que al final, cuando han considerado oportuno, obviamente lo han celebrado todos juntos y han interrumpido este Maniquí Challenge. Chicos, era mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Una barbaridad. Nosotros cuatro, bueno, más los cámaras. Impresionante. Increíble, increíble. Pero tan increíble como si nos acercamos hasta las lomas, ¿no es así, Ivana? Sí, espera, porque aquí preparamos las fiestas, porque tenemos la comida del 25 de diciembre. Tenemos vamos viéndolo, compañeros, para que lo vean en casa. De 55 euros. Ah, ¿antes Nochevieja? Pues vamos con Nochevieja. Cene cotillón por 100 euros si lo compramos ahora mismo, ¿no? Hasta el 9 de diciembre. Cene cotillón, tarrina de foie con trufa, carpaccio de solomillo curado, que traen aquí el menú, que no nos enteramos. Crema de bogavante, langostino, lubina, todo y demás. Y si no, 110 euros si llegamos un poquito más tarde. Pero tenemos también menú para los niños. Menú especial, fritos variados con jamón ibérico, chuletillas de lechazo, postre, uvas dulces navideños, 40 euros. Y tenemos el 25 de diciembre con entrantes, croquetas de jamón, pastel rodaballo,
fuente de marisco. Oye, que de verdad que no puedo hablar porque se me está haciendo la boca agua. Es que el primer plato, merluza. Segundo plato, solomillo, postre y postres. Atención, porque no es que te dan solo un postre. Más, vamos a salir rodando como el muñequito de nieve, de verdad. Por 55 euros y el menú de los niños por 25 euros. Oye, que me inviten a mí. Eso es, en el restaurante Las Lomas, ¿eh? Están viéndolo. Estupendo. Y ahora, para terminar con lo que son los Maniquí Challenge, antes de nada comentar que después de ver el Maniquí Challenge que vamos a ver ahora mismo a continuación, nos vamos a ir a Muebles... Lucama. Lucama, muy bien. Está en calle Padilla número 20. ¿Y qué tal hay os pasa? Hay de todo, pero de todo. Si queréis amueblar lo que queráis, allí tienen lámparas, espejos, sofás, camas, almohadas, flores, de todo. De todo, de, ¿no? De todo. Y además son simpaticísimos Eduardo y Sheila. Muy bien. Pues ahora mismo lo vamos a ver, pero antes de nada, nuestros amigos de Gadis celebraron hace una semanita su 25 aniversario con todos sus trabajadores y dijeron, oye, ¿y si nos animamos nosotros a seguir con la moda del Maniquí Challenge? Y fíjense lo que salió. Estamos en la calle Padilla número 20, en Muebles Lucana, una tienda de decoración de muebles preciosa y me he venido hasta aquí para mostraros. Y estoy con sus dueños, Eduardo y Sheila. Hola. Hola, buenas tardes. A ver, contadme, porque yo sé que lleváis muchos años aquí. Pues llevamos 30 años, somos la tercera generación, abuelos, padres, hijos, ahora Sheila y yo, Y bueno, tenemos muebles de todos los tipos, salones, dormitorios, dormitorio juvenil, tapicería, iluminación... Todo lo que busques en una casa, aquí lo tenemos. Sheila, ¿qué significa para ti continuar con esta generación de muebles? Hombre, pues para mí es un orgullo lo que me enseñaron mis abuelos, mis padres, y ahora con mi marido, pues bueno, no se puede pedir más. Bueno, todo tendrá su pro y su contra, ¿no? Entonces, bueno, yo es algo que he vivido siempre, me encanta. O sea, me encanta poner una flor, me encanta montar un salón, lo vive. Yo, para mí, cada vez que viene el montador me dice, ha quedado bien, le ha gustado a la clienta, digo, enséñame fotos y vamos a verlo. O sea, que... Tenéis diferentes estancias, dormitorios, salones, cuéntame. Sí, tenemos diferentes estancias, dormitorios, salones, dormitorio juvenil, tapicería, podemos empezar por la tapicería, por ejemplo, lo que son los sofás. A ver, sofás hay como tres tipos, el sofá fijo de toda la vida, el sofá deslizante, que empujas un poquito con la parte de atrás y bueno, sale el cojín, y el sofá relax. El relax es, bueno, te sientas, pulsas los botones y se levanta la parte de los pies y se echa para atrás lo que es el respaldo.
son muy cómodos y los sofás, sobre todo, hay que probarlos y otra vez probarlos. ¿Por qué? Porque no puedes comprar un sofá sin haberlo probado y estar a gusto en él. Tenemos el caso de un señor que vino una vez y dice, joder, he comprado un sofá por catálogo, me he gastado un pastón y no hay quien se siente en él. Y quiero comprar un sofá para sentarme. Entonces, bueno, el sofá es probarlo y verlo. Tiene que ser cómodo, sobre todo, fácil de limpiar. Sí. Tenéis diferentes tapicerías, colores. Sí. Telas, pieles, aquí lo puedes ver a lo mejor en tela. Y tú luego lo quieres en piel, pues se pone en piel. O al revés, lo tenemos en piel y lo quieres en tela, pues lo ponemos al revés. Muchas veces tardamos más en elegir la tela o la piel que en elegir el sofá. Porque bueno, te sientas con tu pareja o tú sola y tal, y dices, oye, pues a mí me gusta esta, a mí el otro. Y entonces se tarda bastante rato más en elegir la tela o la piel que en elegir el sofá. ¿Tenéis, aparte de sofá, más muebles de decoración para el salón? Sí, tenemos muebles de salón, muebles un poquito más modernitos, muebles contemporáneos, muebles clásicos. El mueble modernito es, ahora se llama mucho la laca, se llama la laca con la madera natural. El contemporáneo y el clásico es más madera de cerezo, madera de nogal, y bueno, es más de toda la vida, aunque ahora hay gente joven que también le gusta el clásico. Dentro de los muebles de salón, pues tenemos el mueble de salón, tenemos el sofá, que es muy importante, las mesas y las sillas. Mesas, pues bueno, hay mucho tipo de mesas de comedor. Extensibles, es muy importante, pues bueno, que es la típica cena de Navidad, cumpleaños y tal. Mide 1,40, ¿qué hacemos? Que viene toda la familia, viene la suegra y pues hay que sacar la mesa extensible para la suegra. Sillas, lo mismo, probarlo, ver tapicerías y todo demás. Y la mesa de centro, que va entre el sofá y el mueble de salón. Es un poquito. La iluminación, no se os olvide, la iluminación muy importante. Mesas de comedor, si son alargadas, la iluminación, la lámpara, que sea alargada también. Mesa de centro, pues bueno, se puede elegir o un plafón o una lámpara un poquito diferente. Tenemos muchas lámparas que estamos viendo. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Yo con cuál me quedo? A mí me gusta la de la entrada, por eso la tenemos en la entrada, para que se pueda ver bien. Y luego, ahora os enseño otra que también me gusta mucho, que toda la iluminación que tenemos es iluminación LED, que es muy importante por el consumo. Nosotros lo hemos notado, sobre todo en nuestro consumo, cuando hemos puesto todas lámparas LED, que hemos bajado mucho el consumo. Entonces, además de ser muy bonitas, muy modernas, consumen mucho menos. Y nada, es echar un vistacillo. Yo recomiendo a la gente que venga a la tienda, que se dé una vuelta, que vea las lámparas, que luego nos diga, me gusta este estilo, me gusta el otro estilo, buscamos por catálogo, hacemos lo que sea. Pero que venga y le eche un vistazo y seguro que alguna cosa le gusta. Sheila, de todas las estancias de salones que tenéis, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con el moderno. Yo soy un fan del moderno, ¿vale? Es un poquito un mueble que va combinada a la madera con las lacas, lacas mate, lacas brillo, y luego todos son modulares, ¿vale? Todo se puede abrir o cerrar los espacios, se puede poner estanterías, se puede poner aparadores, se puede hacer más grande o más pequeño el mueble de televisión, o sea, un poco adaptarlo a lo que el cliente tiene de medida en casa, ¿vale? Y lo que decía Eduardo, un poco luego acompañarlo con la mesa. Muy importante la decoración, las alfombras, los jarrones, las flores. Al final ya no es todo el mueble, es cómo se acompaña ese mueble, lo que nos hace sentir a gustos en nuestra casa. Aparte de salones, ¿tenéis dormitorios también? Dormitorios también, dormitorios de pareja y dormitorios juveniles. De parejas, pues tenemos modernitos y un poquito más clásico. Modernito tenemos un par de ellos, para que lo vean, el escaparate, alguno más dentro, más bien lacados. Se lleva ahora mucho lo que es el cabezal corrido, que es las alas por detrás de las mesillas. Pero lo mismo, es todo modular, como los salones. Es decir, a mí me gusta que ocupe también las mesillas, pues perfecto. A mí me gusta que llegue justo antes de las mesillas, perfecto. Más alto, más bajo. Yo quiero un sinfonier que es un poquito más estrechito y más alto. Muy bien. Pues no, pero yo por mis medidas me cabe una cómoda y es mucho más cómodo. También es echarle un poquito, ver las medidas y jugar con ellas. En el clásico, pues lo mismo. Mucha madera de cerezo, más rojizo, de nogal un poquito más oscurito y es jugar con ello. Oye, mucha gente necesita armarios, porque a lo mejor en su casa no tiene armarios o bueno, quiere un armario mayores y demás. También todos los fabricantes nos hacen los armarios. Eso por el lado de dormitorios, pues bueno, ya más bien para parejas y demás, matrimonios y demás. Dormitorio juvenil, pues el típico dormitorio juvenil es para un niño desde los 3, 4 añitos hasta los 18, 20 años. Tenemos varios en exposición y es un poquito lo que vendemos es el compacto, cama cajones, con su armario, sin su armario. Después del compacto va una mesa de estudio con un arcón. Y hay que darle forma, lo mismo, los juveniles sí que hay que darle, ver mucho las medidas, porque todas las habitaciones son diferentes, depende de la casa,
no hay ninguna casa igual. Entonces, es, mira qué medidas tengo. Nosotros vamos a medir. Vemos las medidas, hacemos un presupuesto, vemos lo que más cuadra y después vamos a medir. Pero es muy importante que lo vean y que sobre todo vengan por aquí, vean lo que tenemos, les enseñamos por catálogo, les enseñamos las muestras de colores, que tienen multitud de colores y bueno, y le damos forma. Claro, es que también hay que tener en cuenta que las casas, no todas las habitaciones son iguales, del mismo tamaño. ¿La hacéis vosotros a medida? Sí, lo hacemos a medida. Depende del fabricante, esto es como todo. Hay dormitorios juveniles, todos lo hacen a medida, muchas veces a centímetro. Porque me dices, a lo mejor te cabe un armario más grande, a otra persona un armario más pequeñito, y uno tiene que ser de tantos centímetros y otro de tantos. Pues nada, lo medimos, oye, lo vemos, este un metro y este un metro diez. Mandamos la orden a fábrica y así nos lo hacen. Entonces va todo, sobre todo el juvenil, va todo mucho a medida. Hay que tenerlo muy claro, las medidas. Lo que es el dormitorio de pareja, pues se puede jugar un poquito más con ello, porque es un cabecero con sus dos mesillas, su cómoda, pero bueno, es un poquito, tiene más hueco, más espacio para jugar con ellos. También vendemos colchones y canapés, que es muy importante. Para ser una tienda de muebles, la verdad que vendemos mucho, sobre todo la marca Relax. Y nada, es los colchones lo mismo que los sofás, probar, probar y probar. ¿Por qué? Porque en el colchón se pasa muchas horas, hay que estar cómodos, hay que descansar, que si luego no se puede currar bien. Entonces es lo mismo, que vengan por aquí, que prueben los colchones, nos tiramos media tarde probando colchones, ya es lo que les gusta y aquí los vendemos también. Sheila, estamos hablando de muebles, pero has mencionado antes la decoración, tenemos jarrones, flores... Eso es, nosotros nos dedicamos a tener toda la decoración de una casa, ya sea las lámparas, los jarrones, las flores, bandejas, caminos, un poco todo lo que hay que poner para vestirla, para que nos dé un poco de calidez la casa. Ya no es lo que te decía antes, poner el mueble. El mueble puede ser muy bonito, pero si no se le acompaña, de poco vale, ¿vale? Ya sea también las alfombras, también las vendemos, ¿vale? Y un poco todo lo que da. Incluso cuadros que estoy viendo por ahí detrás. Espejos, tenemos espejos. Somos, yo creo, de las tiendas de Valladolid con más espejos. Nos llaman muchas veces la tienda de las flores. Eso se lo llamaban cuando estaban aquí mis padres. Era la tienda de las flores. Bueno, pues seguimos siendo la tienda de las flores y la tienda de los espejos. Aparte de dormitorios, salones, también tenéis entradas para las entradas de las casas. Muchas, tenemos muchas entradas, más modernitas y un poquito más clásicas. Aquí en primera estancia, por ejemplo, podemos ver una un poquito más modernita, pues bueno, con sus dos aros, lacado y demás. Luego, dentro de las entradas modernitas, puedes poner zapatero o simplemente una entrada con un cajón que llegas a casa, ¿qué hago con las llaves, qué hago con el correo? Pues lo meto en el cajón desastre. Pues bueno, está muy bien. También tenemos entradas un poquito más clásicas de madera. Madera de cerezo, zapateros de cerezo, zapateros de nogal. Los zapateros normalmente son de fondo un poquito más estrecho porque bueno, se abre y se abre de tal forma que te caben los zapatos pero no te ocupan demasiado espacio. También tenemos módulos de colgar. Muchas veces nos preguntan, oye, yo tengo una entrada pequeñita, pero quiero poner algo por eso, por el tema de las llaves, del correo, de lo que sea. Pues lo colgamos, a lo mejor miden 50 centímetros, de fondo 27-28 y está muy bien, pues bueno, no es mucho la inversión y es muy cómodo. Te sirve para dejar ahí las cosas según llegas de casa, casa a casa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, tenéis que venir hasta la calle Padilla número 20, Muebles Lucama. Hay de todo, es precioso, como habéis podido ver. Pues aquí continuamos en 8 Magazine Valladolid. En este caso, como siempre, les recordamos las grandes ofertas que tenemos en Carrefour de cara a estos días. Vamos a pasarlas, compañeros, para que las veamos desde casa. Ahí tenemos la primera oferta, esos grandes gambones. Hablamos de cajas de 2 kilos a 7,30 euros el kilo. Para que se hagan una idea, el kilo más o menos incluye unas 30 y 40 piezas del rico gambón. Y también podemos combinarlo con un poquito de jamón curado Aires de Granada a 55 euros la pieza, elaborado con los mejores cerdos de la raza Duroc. Como siempre, ya lo saben ustedes, Carrefour, precios imbatibles y calidad inmejorable. Y nosotros en este caso continuamos, pero vamos a ir hasta Bazamazano para que nos digan cuáles son las mejores opciones que tenemos para calentarnos durante este invierno. Bazamazano, al amor de la lumbre. Nacional 122, kilómetro 13 y medio, Tudela de Duero, Valladolid. Thank you.
Bienvenidos de nuevo a Baza Mazano. Hoy os vamos a hablar de unas chimeneas un poquito especiales, chimeneas suspendidas. Bueno, un poquito más el tema de decoración. Son chimeneas igualmente con sus capacidades intactas, me refiero, en cuanto a niveles de combustión, practicidad con su cajón cenicero, facilidad de uso, tomas de aire exterior incluso, ¿no? Podemos utilizar el aire de la casa o el aire de fuera de la casa para hacer la combustión, con lo cual son completamente herméticas. Los rendimientos de ultimísima generación, todos por encima del 80%. Entonces, es lo mejor de cualquier aparato tecnológico hoy en día, pero además tiene unas características muy específicas, que es el diseño. En este caso hablamos de elementos metálicos, normalmente color negro, que están suspendidos, colgados de una pared o incluso en el centro de una habitación y suspendidos del propio techo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues tener el placer de ver el fuego, el ambiente, por supuesto, la capacidad de calentar, el ahorro económico que conlleva quemar leña frente a otros combustibles, pero además tener un punto muy importante de diseño en nuestra casa. Es un foco realmente de atención interesante. Ya por sí solas es un elemento escultural. No es necesario meter muchos más aditamentos o incluso ninguno en el entorno de ellas, porque ya de por sí es una pieza suficientemente llamativa para que luzca sin necesidad de meter otras cuestiones, como una chimenea tradicional, que le pongamos una viga o le pongamos un mármol o le pongamos cualquier otra cosa. Entonces, la verdad que es un diseño espectacular, ¿eh? Funcionando son muy espectaculares, suelen tener unas grandes cristaleras además para que se vea el fuego en condiciones, porque lo que prima aquí es lo que estamos diciendo, el tema estético, que la encajemos en cualquiera de estas casas modernitas y quede perfecta. Acordaos de que os atendemos en Baza Mazano, en Tudela de Duero, desde los lunes a viernes, todos los días ininterrumpidamente. Baza Mazano, al amor de la lumbre. Nacional 122, kilómetro 13 y medio, Tudela de Duero, Valladolid.